Con nombre y apellido, es que, digamos que todo. A ver, pero mira, es que votó la bancada, es que la bancada y de parlamentarios fue la que hizo la primera votación y votó en esa postura. Por bajar a. Sí. Y después el Consejo General. Entonces, nada que hacer. Pero o sea, mira, hay una cosa que es bien simple. O sea, votó un grupo tiene que analizar datos básicos. Primero, esto ocurre a horas, 70 horas antes de inscribir las candidaturas para la primaria. O sea, estamos hablando de que esto es algo. Que pasó justo a tiempo, ¿ya? Pasó sospechosamente a tiempo. Sospechosamente a tiempo, ¿ya? En segundo lugar, el golpe, el tiro de gracia, que es rebatarlo en el suelo, que son las Islas Vírgenes, eso es evidentemente fuego amigo, porque ese dato es el dato justamente que revisan cuando van a revisar un candidato. Y dicen, oye, a ver, ¿dónde está la ropa sucia? Digamos, ya, no, aquí hay ropa sucia. Ya, esto hay que controlarlo, ¿cómo está? No, está bien escondido. Ya, está bien escondido, ya. Entonces, y ahí está la carta. ¿Quién levantó esa carta de la Isla Vírgen? No sé. ¿De dónde salió ese dato? No sé. ¿Por qué dice que fue conmigo? A ver. Porque es evidente, pues, si el tipo había que matarlo, había que terminar de dar. ¿Usted cree que fue alguien de la UDI que sacó el dato? Fue alguien de la derecha. No sé si, pero fue alguien de la derecha. Eso ya es un poquito mucho. Yo no comparto esa teoría. No puedes compartirla. Pero puede parte de la teoría. Puede no ser verdad, pero es verosímil. Pero es verosímil. Ahora, pero mira, déjame terminar. Porque el tercer punto fundamental es que la razón estructural de todo esto es que la derecha, en la discusión que se armó desde hace un mes a esta parte, se está quedando sin aire. Porque la discusión entre Asamblea Constituyente, educación gratuita, qué sé yo, es una discusión donde la derecha levanta la mano y habla de moral sexual, alguna cosa, y no tiene nada que decir, nada. Entonces se quedó fuera del país. Y en este escenario lo que había que era reconquistar la posibilidad de escena a partir de cualquier cosa. ¿Ya? Entrar en escena con este líder mesiánico, cualquier cosa que permitiera, digamos, levantar un poco la discusión para poder establecer algo que permitiera acercarse al electorado. La derecha está hoy día en una situación en la cual podía llegar, más o menos si uno pensaba en primera vuelta, podía llegar a estar sacando un 35-36% el candidato de la derecha. ¿Ya? Y eso es volver al tercio antiguo, volver a un escenario espantoso. Yo creo que esa es una sorpresa. Primero que nada, yo creo que nosotros tenemos la mejor idea, sabemos crear empleo, hemos hecho muchas cosas por la gente, hemos hecho las mayores revoluciones sociales que nunca la Constitución hizo. Lo que pasa, que sí creo que a veces nos falta decir nuestro discurso y a veces nuestro discurso, la forma es mala. El problema es comunicacional. No. Bueno, lo de empleo. La primera base es que ustedes le... Perdón, ustedes no supieron dar empleo. Perdón, ¿quién? Yo no soy de la Concertación. Ah, pero ahora es tu alianza. No hay nadie de la Concertación porque están todos escondidos. No. El único que ha sido la Concertación es el conductor del programa. Es verdad. El único que hacía la Concertación aquí, el conductor del programa. Sí, es verdad. Pero ahora tú dirías la Concertación. Y también se sabía. Ahora, oye, qué bueno saber que todo reúne la Concertación. Pero entendiendo que no había que estar ahí, usted va de vuelta. No, hemos querido entrar a la Concertación. El único que apoyaba la Concertación en algún momento... Nunca. Oye, pero ahora son todos del Grupo Paso. Qué bueno saber.